Oh my god, qué emoción la mía. ¿Qué es lo que mi gente de YouTube sean? Bienvenidos a una nueva emisión del Meijin TV Show. El día de hoy teníamos 2 semanas sin grabar un video. El día de hoy le traemos una nueva video reacción al canal. Y el día de hoy vamos a reaccionar a un video esencial de México. Vamos a reaccionar a una de las gastronomías más exquisitas de toda Latinoamérica. Vamos a reaccionar a cómo es un desayuno mexicano. Así que vamos a ver qué es lo que. El día de hoy vamos a reaccionar al desayuno típico de México, hecho por la capital. Hemos reaccionado a otro video de la capital haciendo un asado típico mexicano. Pero el día de hoy vamos a ver qué es lo que. ¿Cómo es un desayuno mexicano típico? Ponle la bandeja de los comentarios. Si tú eres de un estado en específico de México, ¿cómo es el desayuno en tu estado? Así que vamos a darle para ver qué lo que con esta nueva video reacción. Para este desayunazo mexicano que voy a preparar, lo primero que necesito son frijoles. Yo estoy usando 1/2 kilo y puede ser cualquier tipo de frijol. En México se usa mucho el bayo o el frijol negro. Esto los voy a poner a remojar okay. En agua una noche. Estas en la República Dominicana son habichuelas blancas. En vez de ser, se le llama típicamente habichuelas. En vez, cambia el nombre totalmente. En México se llaman frijoles o le llaman frijoles, pero aquí en la República Dominicana son habichuelas. Noche antes de la cocción o 24 horas como quieras, pero con una noche es suficiente. También con eso. Esto es una de las técnicas más esenciales. Yo soy un especialista en cocina. Y esta es una de las técnicas más esenciales. Se dejan 24 horas reposar en agua para que los frijoles absorban agua. Entonces al momento de llevar la cocción se ablanden más rápido, tengan un tiempo de cocción menor. De agua. Esto es una de las técnicas esenciales de cocina. Está ya perfecto. Ya al día siguiente voy a eliminar esa agua donde estuvieron reposando. Es importante no usar la misma agua para cocerlos. Se les da una ligera lavada o enjuagada a los frijoles. Y ahora sí, donde los voy a poner a cocer les pongo suficiente agua. ¿Qué lleva esa agua, Oscar? Absolutamente nada. Nada. Sal, pimienta, cebolla abajo. Nada. Nada. Únicamente una media cucharadita de bicarbonato de sodio para reducir la cocción. Gran tip. El tiempo de cocción se reduce más de un 50%. Lo único. Oh my god, es un vallenato increíble. Se le echa una pizca de bicarbonato para que el tiempo de cocción se reduzca hasta un 50%. Increíble. Vallenato perturbador. ¿Para qué sirve el bicarbonato en la cocina? No sabía ese dato. Es que al agregar el bicarbonato de sodio, ya cuando empiece a hervir el agua, hay que estar al pendiente porque va a empezar a soltar como esta espumita que hay que estar retirando para que no se derrame. Pero es nada más un ratito. ¿Por qué diablos no le puse nada de sazón al agua? Porque voy a hacer frijoles refritos, no frijoles de olla, no sopa de frijol. Todo el sabor. Frijoles refritos. Aquí en la República Dominicana se prepararían frijoles de olla. Se lo voy a dar más tarde. Tú confía en mí, al rato vemos. Vamos paso a paso. Después de una hora de cocción o incluso menos, mis frijoles ya están listos. Pruébalos para asegurarte. Pero fíjate, también te puedes dar cuenta cómo se deshacen, cómo se rompen ya a la menor presión. Lo siguiente que hago es deshacerme de toda esta agua donde se cocieron. Si quieres, pon un recipiente abajo como yo para guardar un poco del agua. Pero yo voy a reservar esto nada más. Así de poquito, no ocupo tanto. La verdad, lo otro lo voy a tirar porque ya no me sirve. Lo más importante es que ya tenemos frijoles cocidos y sin agua. Bien, entonces como te decía, para mis frijoles refritos elementales en un gran desayuno mexicano, lo primero que necesito es una cebolla blanca. No es muy grande, es una cebolla pequeña o medianita. La estoy picando ligeramente nada más porque la voy a meter a la procesadora. Quiero una pasta de cebolla. Es cierto que también la podría picar bien finita, pero aún así no lograría conseguir la textura que me va a dar aquí la procesadora. Mira. Esto es lo que resulta, parece que estuviera bien picadita, pero no, suelta líquido también y te digo, es más bien una pasta. También aquí tengo 4 dientes de ajo, 4 o 5 dientes de ajo que voy a picar finito. Nada profesional, no te preocupes, simplemente ajo picado de rutina. El segundo elemento y de suma importancia, manteca de cerdo. Una generosa cantidad, recuerda, no hay frijol refrito sin manteca. La manteca le aporta mucho, mucho, mucho sabor y además tiene esta magia, este efecto de que terminas y quieres más. Ya que
está bien caliente, que se derritió bien, agrego aquí por un ladito para que no me brinque mucho la pasta de cebolla. Esta la voy a dejar como un minuto primero para que se empiece a soltar su sabor, que empiece a conocer la manteca. Y ahora sí viene el ajo picado, lo mismo. Vamos a dejarlo otro minutito para que suelte el sabor. Estoy ahorita a fuego medio. Quiero que veas... Otro vaya dato increíble, el pana dice para que suelte todos sus sabores. Cuando los alimentos se saltean, ahí se distinguen o se incrementa el nivel de los sabores. Es un vaya dato increíble porque el pana dice que hay que dejarlo a sofreír un poquito más. Como no se queman ni les pasa nada, lo único que estoy haciendo es saborizando, tendiendo mi camita para que ahora sí lleguen mis frijoles cocidos. Ven nomás qué chulada. Quedan tan suaves que hasta con el puro movimiento de la espátula algunos ya se empiezan a romper. Y como recordarás que todavía no tienen nada de sazón, pues aquí es donde voy a comenzar con pimienta negra recién molida. Seguimos mezclando para que no se vayan a quemar. Poquito nada más, no mucho, de chile en polvo. Este es clavo de olor también, no mucho. Aquí tengo comino en polvo, una pizca. Por supuesto, la infaltable sal. Ya sabes que a mí me gusta la sal de mar. Y voy a cerrar con orégano seco. Ve cuánto le pongo. De todo realmente no es mucho, pero es una combinación de sabores, de especias que a mí me encanta. Ahora sí viene la hora de machacarlos. Realmente el esfuerzo es mínimo porque, como te decía, están bien suavecitos. Y ojo, hay personas que licuan los frijoles. Esto se da tanto en México como en Centroamérica. Y es válido, lo importante es que se vean así, no enteros. Los frijoles refritos son así, machacados o molidos. Prácticamente están listos, tienen todo el sabor de la manteca, la cebolla, el ajo, especias. Pruébalos, verifica que estén a tu gusto. Y si alguien dice, Oscar, sí se ven muy buenos, pero a mí no me gusta que estén tan secos, no hay problema. Para eso reservé poquita del agua donde se cocieron. Aquí al final le puedo ir agregando de a poquito, irle dando la consistencia deseada. Y ya te digo que estos no suelen ser muy aguados. Pero fíjate que sí tenías razón, me gusta cómo se van viendo así un poquito más sueltitos. Apago el fuego y están listos. Si te soy sincero, me da un poquito de pena con la gente que no es de México, porque sé que los frijoles refritos no tienen esa apariencia de wow, un manjar. Pero no tienes tú una idea de la importancia que tienen en un... Miren cómo se preparan en la República Dominicana. Podemos ver que el pana resaltó una foto donde parece hay un puré y hay como habichuelas así. Habichuelas con su salsita. Así se preparan en la República Dominicana. No se hacen frijoles refritos como el pana está haciendo típicamente ahora. Pero vamos a ver qué tal quedan. Y me imagino que por la consistencia que están teniendo, están sensacionalmente increíbles del sabor. Un desayuno mexicano y además de lo ricos que son, invito a probarlos. Los vas a encontrar de norte a sur en el país con ligeras variantes, pero son una tremenda joyita. Yo los puse aquí en un contenido. Ligeras variantes, ponlo debajo de los comentarios. Si tú eres de México, ¿qué variante hay en tu país? Bueno, en tu estado, chulo. ¿Qué variante hay en tu estado? ¡Qué huevo! Tenedor. Y de verdad que tú agarras una tortilla de maíz, les pones un poco de frijoles, tantito queso fresco, que al rato lo voy a utilizar, salsita cremosa picante que tenía aquí de otro día, y anda papá, les podría dedicar un video entero solo a estos frijoles, no sabes qué rico. Ya para cerrar rápido con este tema, solo quería agregar que para cuando los quieras volver a recalentar otro día, recomiendo hacerlo igual en un sartén, pero agregando un poquito de esta agua, que para eso la reservamos, porque a lo mejor la segunda o tercera vez que se recalienten pueden ya estar secos si no se les pone líquido. Ya de aquí en adelante todo lo que voy a hacer es mucho más sencillo. Voy a poner a cocinar chorizo mexicano. Este, para quien no lo conozca, es igual con cerdo, pero tiene un sabor distinto al chorizo español o al chorizo argentino. Este también se acostumbra en muchas partes para desayunar y no fue necesario agregarle grasa extra. Este comienza a soltar su propia y estará listo en unos 10 minutos. Sencillo, cosa de mezclar ligeramente. Ahora, sería muy natural que alguien dijera, Oscar, aquí donde yo vivo el chorizo no es igual y tampoco se usa para desayunar, dame otra opción. Fácil, jamón de cerdo, jamón de pavo, creo que este es un poquito más universal, por así decirlo, en cuanto a desayunos. Igual lo voy a poner a dorar con un poquito de aceite, solamente para que no esté tan simple, al menos a mí me gusta un poco dorado a la plancha o al sartén. Y mira el chorizo, así es como se va viendo, ya lo voy a sacar más o menos en unos 3 minutos. Así de rápido, aquí está el jamón ligeramente dorado y el chorizo también cocido. Tú decides si te gusta más uno que otro, cualquier opción es buena, personalmente prefiero el chorizo. Pero ojo, todo es opcional, o sea, si no le quieres poner más que frijol, se vale. Y créeme que te van a quedar muy buenos. Un acompañamiento clásico para los molletes, sobre todo en el centro de México, es el pico de gallo, por lo que voy a preparar uno ahorita de volada. Tengo cebolla morada picada. El pico de gallo es totalmente reconocido mundialmente. Es increíble. Es una de las recetas que ha innovado en la cocina.
en cuadritos, va pasando un contenedor. Lo mismo el tomate, preferentemente no muy maduro. Como se ha vuelto patrimonio de la humanidad esta receta. El mío, para que sea más fácil de picar y para que no solte tanto líquido. Salsa mexicana también es como he visto que le llaman a esto. Chile jalapeño o chile serrano, como en mi caso, igual. Picado como quieras, finito o no tanto. Y es básicamente todo. Chile, tomate, cebolla, sazono al gusto, pimienta negra, sal de mar y cilantro, que este ya lo tenía picado. Un toquecito leve de limón. Aquí como no hay el mismo tipo de chile que ustedes utilizan, se le echa un chin de picante. Y chorrito de oliva extra virgen. Ahí lo tienes, pico de gallo o salsa mexicana para acompañar tu desayunito, papá. Pero como no existe desayuno mexicano sin salsa, pues preparamos también una bien rápido. Tomatillo en agua hirviendo unos 5 y lo mismo de chile habanero. Es todo. Déjalo que hierva nada más por unos 5 minutos y directo los voy a meter a la procesadora. Toquecito, no mucho de la misma agua donde se cocieron. Cuartito de cebolla morada para adentro. 3 dientes de ajo, sazonamos, sal, pimienta, igual un poquito de cilantro. Y lo que me gusta de usar la procesadora en vez de la licuadora, ya lo he mencionado antes, es la textura martajada, tipo molcajete que obtienes. Dime si o no es una bendición de salsa. Está hiper rica, hiper picante, también fueron 5 habaneros. Y sin mencionar lo fácil que es prepararla. Además, me encanta que la cebolla morada le aporta más tonalidades, hace que llame la atención. Ya casi estoy terminando, no te desesperes. Este es el pan que voy a utilizar. Ya sabes que me gusta mucho lo que en México llaman chapata. Yo lo estoy cortando chapata en 3 partes, pero únicamente... Ponlo debajo de los comentarios. ¿Qué es lo que en México llaman chapata? Te requiero de la base, o sea, la parte de abajo, para que siente bien el mollete. Recomendación: siempre que utilicemos pan, utiliza uno que a ti te guste. Es bien importante porque un mal pan te puede arruinar totalmente el plato. Si quieres, le puedes dar una pasadita con mantequilla, ¿eh? No es necesario, pero claro que aporta un plus. Yo nada más le voy a poner a este y les voy a dar una calentadita, un ligero tostado en el comal, 3 minutos por lado aproximadamente, y así es como me quedan. Armando ahora sí el mollete, vamos a darle una untadita al gusto, mucho poquito de los frijoles refritos. Y ahora sí, pues, tu elección: jamón doradito a la plancha o bien chorizo. Definitivamente una de mis partes favoritas es el espolvoreado de queso fresco en la cima. Puede ser cualquier otro tipo de queso, pero a mí me encanta este, y sobre todo para desayunos. Ve nomás qué chulada. Es una cosa deliciosa de mollete, pero no he acabado. Déjame terminar porque me lo vas a agradecer. Sartén caliente con un poquito de aceite, no puede faltar los huevos estrellados, hombre. ¿Qué clase de desayuno sería si no los tuviéramos? Un poquito de sal para sazonar, y a mí me gusta también ponerles pimienta porque aparte del sabor, mira, hace como que se vean, no sé, más elegantes, al menos a mí me gusta. Se sí, pueden sí, tapar sí, para cocinar tantito la yema con el propio vapor, y en 3 minutos más o menos tus huevitos están perfectos. Al menos a mí es como me gustan, o sea, que tenga yema, pero bien pueden ser revueltos o súper cocidos. Nada más, pero es que ni mandado a hacer, están perfectos para el mollete. Toque de cilantro, que ya sabes que a mí me encanta. Ya, ¿qué otra cosa te puedo decir? Ya hablé, pero demasiado. Únicamente resta admirar esta joya. Tienes para acompañar pico de gallo, salsa mexicana, o si andas cruel, dirían algunos, salsa picosota de tomatillo y habanero, papá. Oscar, ¿dónde está el oro verde? Si necesito de mi aguacate para vivir. Lo quieres, el oro verde. Tienes aguacate fresco y en su punto. No, a ver, pongámonos serios. Dime, de verdad, ¿qué te hace falta? Estoy esperando, pero no creo que me puedas decir nada, porque no veo yo qué te puede hacer falta para ser feliz. Desayunazo mexicano, molletes, frijol refrito, chorizo, queso fresco, aguacate, salsa y huevito estrellado. Los frijoles además son una bendita chulada. Impresionante, lo quiero preparar ya todos los días. Amigos, como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Para todos los que me han preguntado, ya pronto van a volver otra vez los asados, la carnita asada, pero es que ha estado un poquito extremo el frío, pero ya no tardamos en regresar. Cualquier cosa que me quieras decir abajo en los comentarios, ya sabes, en la descripción hay más información, todos los ingredientes, links a otros de mis videos, y están mis redes sociales también. Nos vemos, wow, pues, en el siguiente. Este video fue autoría de la capital de la cocina. Vayan a seguirlo, que este video está súper interesante. Y pon debajo de los comentarios, ¿qué te ha parecido este video de un desayuno típico mexicano? Y hasta aquí una nueva emisión del Mijin TV Show, con una nueva video reacción. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, y nos vemos en una próxima emisión del Mijin TV Show con una nueva video reacción. ¡Puh!